bendiciones, Dios les bendiga. Es un gusto estar con todos vosotros una vez más. Aquí estamos para la gloria y la honra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Les mandamos unos saludos grandes. De donde tú te encuentras, le enviamos bendiciones y vida eterna en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por estar allí. Hoy es un tema muy especial. Vamos a estar tocando un tema donde muchas personas son atacadas. Yo he visto muchas familias atacadas con un trabajo de destrucción familiar, matrimonios atacados con trabajo de destrucción familiar. Toda una familia, toda la casa es atacada bajo una hechicería de maldición familiar. Hoy vamos a estar tocando ese tema. Vamos a estar viendo qué espíritu o cuál es el principado que opera detrás de estos espíritus. Bendito sea la gloria del Señor. Y vamos a estar usando las armas que el Padre nos ha dado para deshacer todas estas obras de las tinieblas. Y los síntomas que uno está teniendo o que uno siente cuando está bajo estos síntomas de ataques de brujería, de hechicería, de destrucción. Dios bendiga a todos los que se están conectando con nosotros. Quien les saluda a su amigo y hermano, el pastor Emmanuel Infran, desde Casa de Restauración para todas las naciones, Asunción, Paraguay, Luque, Paraguay, desde Cars Global, cobertura real. Bendecimos a todos nuestros hijos espirituales que están distribuidos por todo el mundo para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Es un gusto y una honra estar con ustedes y ser partícipe de la liberación que puede producir nuestro amado Rey y amado Jesús a través de nuestro ministerio. Queremos ir a la poderosa palabra de Dios y antes de ir, te invitamos a que te suscribas si no te has suscrito a nuestro canal y te invitamos también que le des me gusta y comparte este link. Te invitamos a que puedas compartir porque hoy es un tema muy importante. Hoy vamos a tocar un tema muy importante. Uno de los trabajos de hechicería más hechos por todos los brujos y hemos visto muchas familias sufriendo, tanto sufriendo muchos ataques, muchos hechizos, muchas brujerías a consecuencia de unos trabajos de destrucción familiar y toda la familia. Muchas veces vemos toda la familia bajo estos síntomas de hechicería, de destrucción familiar. Pero aquí estamos en el nombre poderoso de Jesús para liberar esa casa, para liberar tus hijos, para liberar tu matrimonio, para que vuelva la paz, vuelva la unidad, vuelva la bendición que un día tal vez estaba disfrutando, pero de ese momento que todo se empezó a venir abajo o muchas cosas empezaron a cambiar. Aquí estamos en el nombre de Jesús para ayudarte, para la gloria y honra de nuestro Padre eterno, gran Rey, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Si ya lo compartiste, vamos a orar. Levanta tus manitos ahí al cielo. Vamos a orar por esta transmisión y vamos a pedir los ángeles que van a estar operando bajo la legalidad de su palabra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Levanta tus manos allí donde estás en el nombre poderoso de Jesús. Por el poder de tu palabra, suelto la palabra sobre todo lo que se están conectando, Señor, en todo Norteamérica, en todo Sudamérica, en todo Centroamérica, en todo Europa, África y en todo rincón del mundo. Liberamos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Dios, ángeles de alto nivel, vayan, ingresen, lleguen en el nombre de Jesús. Lleguen en esos lugares donde el Padre está enviando la palabra. Liberen, Dios, liberen en el nombre de Jesús, ángeles de alto nivel, que empiezan a liberar, que empiezan a liberar la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Allí estamos. Bendito Dios. Vamos a la poderosa palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Gloria al Rey. Espíritu de destrucción. Escuche bien, ¿cuál es el principado o el príncipe principal que va a trabajar para destruir? Sabemos que la hechicería tiene 6 líneas y por el satanismo una línea más. Pero sabemos que la hechicería tiene 6 líneas. Trabajo de destrucción primero. Escuche bien, ¿qué es el trabajo de destrucción? Lo que vamos a ministrar hoy.
dentro del trabajo de destrucción que hacen los brujos, los hechiceros, los hijos del diablo, allí está metido, escuche bien, ahí está metido todo. Destruir tu casa, destruir tu familia, tus vehículos, tus pertenencias, tus muebles, tus todo, tus hijos, con bebidas, con destrucción, con griterío, con todo. Ahí entra todo. Ahí entra todo, toda la maldición y toda la maldad que usted puede lo pensar. El segundo, trabajo de ruina, que es en contra de la economía. Tercero, trabajo de muerte para matar. Cuarto, trabajo de enfermedad para poner una enfermedad. Quinto, trabajo de de tormentos para atormentar a una persona. Y sexto, trabajo de amarre para amarrar a una persona. Escuche bien. En el trabajo de destrucción entra todo, entra los seis. Allí entra de todo un poco. Allí le meten y empieza a maldecir la familia y empieza a venir estos espíritus. Vamos a ver qué se utiliza también. ¿Qué se utiliza? Antes de ir a la palabra de Dios, vamos a estar contando los síntomas y qué se utiliza. Para hacer un trabajo de destrucción, pueden utilizar basuras. Escuche bien. Utilizan basuras. Tiran las basuras allí y ponen allí tu foto, tu nombre. Le tiran tierra al cementerio encima y empiezan los brujos a maldecir tu vida. Dicen, te conviertes en esta basura. Pueden utilizar aceite negro de motor. ¿Cómo es eso, pastor? Aceite negro de motor. Hay veces que tú entras en la entrada de tu casa y ves aceite tirado y tú dices, no, del vehículo o de algo en las veredas de tu casa, aceite negro de motor. Utilizan. Eso es un trabajo de hechicería, porque eso se impregna, escuche bien. Utilizan excrementos de personas humanas o estiércol de animal, escuche bien. Y eso se impregna. Y cuando tú te hacen su trabajo con excremento, tú sueñas con bacines, tú sueñas con todo lo que es excremento, escuche bien. Cuando te hacen un trabajo de destrucción, sueñas normalmente con esto, o sueñas con animales que te atacan, todo tipo de animales, leones, toros, perros que te atacan, animales que te atacan, serpientes que te atacan, todo tipo de animales que te atacan, cocodrilos que te atacan, depende, si te hacen en agua, en una laguna, son cocodrilos, si te hacen sobre tierra, son animales que te están atacando. Entonces, mire bien, escuche bien, tormentas, cuando hay trabajo de destrucción, tú sueñas con tormentas, con tornados. Entonces tú sepas que te están trabajando con un trabajo de destrucción. Estoy haciendo, vamos a decirte, estoy metiendo todo para que tú puedas entender. Esos son sueños comunes y le estoy explicando la forma o qué utilizan para trabajar en un trabajo de destrucción. Elementos comunes que utilizan para hacer un trabajo de destrucción. Estamos aquí. ¿Cuál es el demonio que usan? Puede usar espíritu de Santa Muerte, pueden usar las pombachiras, puede usar los tres potencias venezolanas, puede usar la 21 división de Venezuela, la 21 división de Cuba, puede usar las siete potencias africanas, pueden utilizarlo en el nombre de Jesús de Nazaret, pueden utilizarlo, pueden usar lo que sea, la santería, la umbanda, la quimbanda, el candomblé, cualquiera que sea, pero ¿cuál es el principado para un trabajo de destrucción? ¿Cuál es? El destructor. ¿Dónde está la Biblia? Vamos a la palabra del Señor. Mire, cualquier que sea demonio que utilice, va a usar, pero siempre tiene una raíz. Y el principado de este demonio, ¿cuál es? Así como el espíritu de Absalón. ¿Quién es el principado de Absalón? Leviatán. Porque Absalón estaba endemoniado y poseído por Leviatán. Escuche bien. Altivez, soberbia y orgullo. ¿Quién es Leviatán? Altivez, el altivo, soberbia y orgullo, el rey de los orgullosos. Escuche bien. Entonces, ¿cuál es el espíritu o el principado para un trabajo de destrucción? ¿Por qué es importante saber? ¿Para qué yo necesito saber esto, pastor? Porque vamos a ir a decapitar y a sacarle el poder al principado para que luego todos los demonios que usen o todo el espíritu enviado, o toda la santería que utilicen, ya sea más fácil de destruir. Entonces, para que eso salga, vamos a atacar el principado. ¿Dónde está el principado? ¿Cómo se llama? Vamos a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo
Mire, Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, para poder entender mejor. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y griego, y en el griego Apoleón, que significa, traducido al español, acuérdense que el Apocalipsis fue escrito en griego, traducido al español, es el destructor. Apoleón o Abadón, que es la misma cosa, traducido al español, es el destructor. Vamos al Antiguo Testamento, este es el Nuevo Testamento, vamos al Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, vamos al libro de Éxodo, mire, capítulo 12, Éxodo capítulo 12, versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre del, en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al destructor. En otra versión dice al heridor. En otra versión dice al espíritu de la muerte. Escuche bien. El destructor está muy alineado al espíritu de la muerte. En vuestras casas para herir. Escuche bien. Si leemos el contexto en este pasaje bíblico, era cuando Jehová Dios envió al destructor o al espíritu de la muerte para matar a todos los primogénitos de Israel, de Egipto, perdón. Mire, gloria sea al Señor. Entonces, ¿quién es este espíritu? Apoleón, el principado, el espíritu de la destrucción es Apoleón, el príncipe Apoleón. Nosotros vamos a atacar a este principado. Sabemos, no, pastor, pero ese va a ser soltado en solamente en un tiempo establecido. Sí, va a ser soltado en un tiempo establecido, así como el escuche bien, porque si usted lee el contexto, va a decir que ese es para 5 meses. Claro, no. El espíritu de Apoleón ya está en acción, así como el espíritu del anticristo ya está en acción. Ahora, Apoleón en carne está atado. Está atado. Pero el espíritu de Apoleón, escuche bien, está suelto. Así como el espíritu, escuche bien, del anticristo está en acción, así también el espíritu de Apoleón está en acción. Escuche bien. Entonces, para que nosotros podamos, shalom, sanitario, Facundo Galloso, mi amado hermano, y los que están aquí en Paraguay, la mejor casa de sanitario y pisos hermosos, con mi amado hermano Facundo Galloso, sanitario y salón. Te amo, papá. Muy pronto te voy a visitar, Facundo. Gloria sea al Señor. Mire, ¿cuál es el demonio principal cuando una familia se está destruyendo? ¿Cuál es el principado? Apoleón, el espíritu de la destrucción. Mire bien. Esto le doy la firma, mi amado. Esto usted lo tiene que saber. Escuche bien. Ya hemos aprendido y ya hemos entendido que cuando hay un trabajo de hechicería, de brujería, de destrucción, van a usar el sello de Apoleón. Obviamente que luego de que tú estés allí, miren, pueden usar a la muerte, puede usar cualquier bicho, cualquier demonio, cualquier santo, cualquier, las 7 potencias africanas, la 3 potencias venezolanas, la 21 división de Venezuela, la 21 división ¿cómo se llama? De Cuba, y un montón que hay más por ahí, pueden utilizarlo, pero siempre van a tener el espíritu de la destrucción, que es Apoleón, el sello. ¿Qué pasa, pastor? ¿Cómo me siento cuando me hacen una brujería? Cuando te hacen una brujería familiar, ponen la foto de la casa en un altar o en una botella, o entierran bajo tierra, o lo llevan al cementerio, donde sea. O directamente lo ponen bolsas de basuras o aceite negro o tierra de cementerio, que lo tiran delante de tu casa. Pimientas negras pueden usarlo también. Todos esos bichos que utilizan comúnmente para destruir. Escuche bien. Bendito sea la gloria del Señor. Escuche bien. Entonces, o excrementos o excremento humano, que son elementos comunes que ellos usan, azogues. Todo eso ellos pueden usar. Escuche bien, grasa o aceite de muerto. ¿Cómo es eso? Cuando ese cajón
llega un momento de ese cuerpo del ser humano, tira un líquido y dentro de ese cajón hay un líquido que tira el muerto ya cuando se está descomponiendo todo. Eso ellos utilizan, amado. Esos brujos o esos hijos del diablo, mi amado, no cesa. Nosotros esta semana la habíamos sacado, el Señor me habló, una persona que venía, amado de mi alma, y se conocía toda la Biblia. Tenía un olor fétido. Hay veces que venía con olores fétidos. Le consulté al Señor y me dijo, él duerme en el cementerio. Hablé con el equipo de intercesión de la iglesia y le dije, vamos a investigar a este muchacho y vamos a ver qué dice Dios. Los profetas soñaron que dormía en el cementerio y era un Luisón, un satanista de alto rango. Y venía a la iglesia y oraba, el hombre oraba, pero ¿quién era su Señor? Adoraba, pero ¿a quién adoraba? Era a su Señor, no a nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien, pasaba en el altar para que se lo oro, pero este hombre no se manifestaba. El Señor me dijo, fue ofrendado desde el vientre. Estos son principados dentro de ellos, principados. Y la Biblia dice, aquel, toda rodilla y toda lengua confiesa, los principados de alto nivel confiesan el nombre de Jesucristo, que Jesucristo es el Señor. Escuche bien. Entonces son demonios comunes. Entonces, este hombre venía para maldecir la economía de la iglesia. Mire, y la semana pasada me acerco y le digo, deja de venir porque este lugar no te pertenece. Y antes, ayer, en sueño, si tú vuelves a maldecir mi casa, la iglesia, porque le he visto maldiciendo, haciendo viaje atrás, y haciendo viaje atrás, este brujo venía delante de mi casa, la casa de mi madre, de la iglesia, y venía a maldecir. Y le dije, la próxima que te veo, te voy a cortar la cabeza. Hay veces que tú le tienes misericordia a estos hijos del diablo. Sabemos que si a estos hijos del diablo se le corta la cabeza, los demonios, y amado de mi alma, y los ángeles le llevan directo al abismo. Escuche bien. Bendito sea la gloria del Señor, porque Satanás es el rey de la mentira. Satanás le ofrece a esta gente su reino, que cuando mueran, ellos van a reinar y van a ser unos demonios más. Escuche bien, Satanás es mentiroso. Y sabemos que Satanás, y esto va para los brujos que se conectan aquí, porque yo sé que muchos brujos no siguen, para que sepa que Dios no habla. Gloria sea al Señor. Y para que sepa que Dios le tiene misericordia a ustedes. Y si ustedes no se arrepienten, Satanás, su señor, le va a lanzar al abismo vivo. Escuche bien, le va a lanzar al abismo vivo. Mientras que tenga vida, tiene tiempo. Arrepiéntase, apártese, sirva a Dios y no crea a su señor, que su señor le dice que ya no hay oportunidad. No, señor. Jesucristo dice que mientras usted tiene vida, está en la tierra de los vivientes, tú puedes arrepentirse. Tú puedes volverte a Jehová. Tú puedes doblar tus rodillas, clamarle, venga aquí, le vamos a liberar. No hay principado, no hay potestades, ni el mismo Satanás puede contra la gloria de Dios. ¿Qué es Satanás? Dios con minúscula. Todos nosotros estaríamos muertos si ese ser tiene más poder de Dios. Amado de mi alma, él es solamente ser creado. Nosotros somos hijos, escuche bien, hijos de Dios. Mis amados, entonces no tengan temor, no tengan miedo. Jehová reina sobre la tierra. Jehová reina sobre la tierra. Esos hijos del diablo no se cansan para maldecir, para destruir, para enviar maldiciones a los hijos de Dios. El que cree en mí, dice el Señor, aunque muera, vivirá. Aunque muera, vivirá. Aunque muera, vivirá. Escuche bien. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Mi alma bendice a Dios. Pablo dice, para mí es mejor, dice Pablo, vivir es Cristo y morir es ganancia. La muerte es solamente un estado. Y gloria a Dios que nosotros ya tenemos nuestras almas en la vida eterna. Escuche bien, no tengas temor de nada, de nadie, ni de la misma muerte. Porque este es un reino de verdad. Escuche bien, Satanás también está sujeto a cumplir la verdad. Satanás solamente puede tocar a los hijos de mentira y a los que no están cumpliendo la verdad, porque él está atado a la verdad, sujeto a cumplir la verdad. Por eso que a Job no le podía tocar.
Bendito sea la gloria del Señor. Por eso que a Jacob no le podía tocar, porque Jacob cumplía la verdad, caminaba con la verdad. Bendito sea la gloria. Entonces no hay por qué temer. No temas, no temas. Vive confiado, porque el justo vive confiado como un león. Porque el león de la tribu de Judá ruge desde Sion por ti. Mi alma bendice al rey. Mi alma bendice al rey. Gloria al Señor. Si estás aquí y no has compartido, te invitamos a que compartas este link. Porque este link va a bendecir a multitudes. ¿Cómo sabemos que hay un trabajo de destrucción en tu casa? Porque la gente se queda sin trabajo. Falta el alimento. Falta la bendición de Dios. Hay una pesadez en tu casa. Te sientes cansado. Te duermes y te levantas cansada. Escuche bien. Las cosas se te rompen. Tu cocina se te rompe. Tu heladera. Se te rompe toda la casa. Está ahí bajo un trabajo de destrucción. Y podría ser probablemente que hay un entierro. Escuche bien. Un entierro. Tienes puntada en el pecho aquí, en el esternón. Gloria a Dios. Un trabajo de destrucción también se puede hacer a través de un animal sacrificado y te falta el aire. ¿Qué es un animal sacrificado? Un animal que han degollado, un animal que han sacrificado a tu nombre. Gloria al rey. Entonces, todos esos síntomas usted lo va a tener. Todos esos síntomas que ya lo hablé, sueños con animales que te atacan, cualquier tipo de animal. Animales de África, es porque es un trabajo con espíritu africano. Escuche bien. Animales, todo tipo de animal que te atacan. Toros, viejos, belcebú, leones. Todo tipo de animales. Cualquier perro negro. Perro de Santa Muerte, si es perro negro. Todos esos animales que te atacan. Son trabajos de hechicería. Son trabajos de brujería. Y son maldiciones que te están enviando. Pero aquí estamos en el nombre de Jesús. Un trabajo de destrucción familiar. ¿Para qué sirve? Para separar un matrimonio. Escuche bien, preste atención. Preste atención. Una persona, tanto mujer, tanto varón, que está interesado en ese caballero tuyo o en esa dama que tú estás aquí. Amado, para destruir tu matrimonio, ¿qué tienen que hacer ellos? ¿Quién lo va a hacer? No te van a hacer un amarre directo. Primero te hacen un trabajo de destrucción de hogar. Escuche bien, escuche bien. Te hacen un trabajo de destrucción de hogar. ¿Qué hacen? Para que tú empieces a pelearte. Vamos a hablar y a solucionar las cosas. Jamás usted va a poder solucionar nada. Escuche bien. Si usted es pastor, si usted es apóstol, si usted es profeta, no importa. Usted también necesita ser liberado. Escuche bien. Usted quiere solucionar hablando. Usted no va a poder solucionar hablando nada. Hasta que usted rompa la maldición. Escuche, hay un demonio en el medio. Tú te sientas a querer solucionar el problema en tu casa, con tu pareja, con tu marido. Y usted termina peleándose más, discutiéndose más. No pueden solucionar nada. No va a poder solucionar nada. ¿Hasta qué? Escuche bien. ¿Hasta qué? Usted rompa la maldición. Hoy usted va a poder solucionar su problema matrimonial de pareja. Porque antes no podían hablar. Ustedes se sientan para hablar, pero ustedes no sabían que hay un trabajo de destrucción familiar. Escuche bien, un trabajo de destrucción familiar. Entonces usted se sienta para hablar con su esposo se sienta para hablar y usted termina peleándose más porque nunca van a poder llegar a acuerdo. ¿Cómo usted va a poder llegar de acuerdo si hay un trabajo de destrucción familiar? Es imposible. Es imposible. No se puede. Porque hay un portal abierto. Ay, pastor, pero yo no tengo puerta abierta. No importa. Escuche bien. Esto es guerra espiritual. Aquí, cuando se te va a lanzar un misil, no hace falta que tus puertas estén abiertas. Te van a abrir portales. Te van a enviar por arriba. Los misiles te van a enviar por arriba. El pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. La Biblia dice que la serpiente le mordió a Pablo. No dice que no le mordió. Jesús dijo, y hollarán serpientes, escorpiones. La palabra del Señor dice en el Génesis, y tú le pisarás a la serpiente la cabeza, porque ella te morderá en el calcañar. Escuche bien, la morderida, una mordedura de serpiente, ¿duele o no? Pregunto, claro que duele.
Entonces, mire, amado, ahora Pablo, ¿qué hizo? Se sacudió las manos. ¿Y en dónde se sacudió? En el fuego. Significa que tú tienes que orar en el fuego de Dios. Cuando tú oras y tus oraciones se convierten en fuego, significa que esa serpiente o ese hechizo o esa maldición familiar va a quedar obsoleta, va a quedar sin poder. Pero mientras tanto, que tú no ores, esa maldición va a estar activo allí. Vas a querer hablar con tu esposa, vas a querer hablar con tus hijos, pero amados, no vas a solucionar nada. Tenemos que reventar el portal. Tenemos que enviar a los ángeles príncipes a destruir a Poleón, a cortar la cabeza a Poleón y meter una espada en el pecho para que a Poleón en tu vida pierda poder, pierda fuerza espiritual, y luego reventar los altares, los entierros y todo trabajo de hechicería que han activado tu nombre, y automáticamente allí tú vas a poder ser libre. Y muchos van a bostezar, muchos van a sentir cómo se desprende del cuerpo espíritus extraños al Espíritu de Dios, y muchos van a vomitar, muchos van a sentir cosas en el cuerpo, o simplemente van a ver los cambios en su hogar, o simplemente van a ver los cambios en su casa. Mi alma bendice la gloria de Dios. Ok, ya estamos allí. Vamos a ponernos para orar. Vamos a ponernos para orar. Cuando tu casa está bajo influencia de destrucción familiar, hasta tus hijos son argel, gritón. Se pelean tus hijos con tus hijos. Se pelean la pareja, el matrimonio. Es imposible hablar. Es imposible. Es imposible. Gloria a Dios. Pero aquí estamos para deshacer las obras de las tinieblas. Gloria al Señor. Ok, antes de irnos a orar, te invitamos a que compartas este link. Ten misericordia, tengamos misericordia de las muchas familias que están luchando en contra de tantos espíritus, y nosotros podemos ser canal de bendición. Escuche bien. Comparte en tus grupos de WhatsApp. Compartes en todos los ministerios que tú tienes allí. Córdoba, Argentina. Estoy viendo Córdoba, Argentina, que se va a compartir en Córdoba, Argentina. Me habló Dios. Córdoba, Argentina. Dios mío. Estoy viendo Suiza, que va a compartir. Suiza. Estoy viendo California. Estoy viendo Cali. Estoy viendo Perú. Estoy viendo Colombia, Medellín. Estoy viendo Colombia. Setarama, Candaray, Medellín, Colombia. Estoy viendo Bogotá también. Dios libera la palabra. Estoy viendo Uruguay, que va a compartir. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Estoy viendo España, Francia. Dios mío. Estoy viendo África. Y tú, Amanso, que ya rima, quema. Dios mío. Vamos. Comparte con tus pastores. Amados, hay muchos pastores que están sufriendo a solas. Años y años sufriendo a solas, pensando que es el carácter. Escuche bien, no es el carácter. El carácter es alterado cuando hay una hechicería, brujería, porque hay influencias demoníacas, portales que necesitan ser reventados. Bendito sea la gloria del Señor. Hombres y mujeres de Dios que están sufriendo y no tienen el conocimiento de la ciencia de la liberación. Porque esto es una ciencia. Cuando uno tiene la ciencia de la liberación, el misterio, el apóstol Pablo dijo, a mí se me fue dado el misterio de la revelación. Porque eso es un misterio. Y cuando el misterio se le revela, mire, amados, yo he visto en muchas ocasiones, el Señor me sacó en sueño y me llevó en el espíritu a ver cómo los brujos estaban
trabajando en mi contra y en contra de la iglesia. Y muchos de estos testimonios que hemos contado, nosotros lo hemos vivido. Gloria al Rey. Aleluya. No tengas vergüenza ni temor, porque hay muchos que no van a entender, pero por allí hay personas que van a comprender y van a entender el misterio de la liberación. Y con dos, tres palabras clave, palabras rema. Escuche, el otro día estuvimos hablando de la palabra rema con la Red Cristiana. Y también acá en Casa de Restauración a las Naciones, en Luque, Paraguay. Y estamos hablando de la palabra rema, que es una palabra revelada, donde tú puedes desatar, liberar una palabra, un dabar de Dios, y las cosas acontecen, pam. Y usted puede estar pasando 3 horas en oración, pero tú no recibiste la revelación. Entonces tú estás atado. Pero cuando viene, se activa la revelación de Dios y Dios te da la palabra rema, tú liberas la palabra y la cosa acontece. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Atacar, amado de mi alma, la raíz. Escuche bien. No solamente las ramas, porque hay veces que se ataca la rama y esas ramas vuelven a prosperar. Vamos a atacar la raíz. Comparte, porque vamos a ir a orar en el nombre de Jesús. Vamos a ir a orar y este material va a quedar registrado y grabado. Y usted lo va, y los que van a venir mañana y los que van a venir después van a recibir grandes bendiciones en su familia, en su casa. Y usted va a ver cómo su relación matrimonial, su relación de pareja. La palabra del Señor dice, Salmo 133, y el aceite se derrama sobre la cabeza. Y hay una armonía en habitar los hermanos juntos. ¿Qué dice armonía? Pero cuando no hay armonía, hay división o hay demonio detrás operando, no hay armonía. O sea, uno canta en la y otro canta en do. No hay armonía. Pero cuando hay armonía, cantamos todos en la y todo el mundo cantamos en do. Otros cantan y todos cantamos en sol. Hablamos un mismo lenguaje. Porque no hay espíritus que alteran la relación. Pero cuando hay espíritus que están alterando un trabajo de destrucción, no es porque tú abriste puertas, sino es porque te abrieron portales que tú necesitas entender que cuando Dios te habla a través de los sueños, a través de las revelaciones, porque Dios te está ministrando y porque Dios te está hablando. Job dijo, Dios habla de una y dos maneras, pero el hombre no entiende. En sueño nocturno, cuando el hombre se adormece, Dios revela su consejo, pero lastimosamente el hombre no entiende. Pero aquí estamos con la ayuda del Padre para que tú puedas entender y nuestro conocimiento no quede sin fruto, sino que podamos entender la revelación y podamos caminar sobre la revelación y podamos atacar y derraigar toda maldición, no solamente las hojas o las ramas, sino atacar la raíz en el nombre de Jesús de Nazaret. Ok, vamos a orar. Ya han compartido. Bendito sea Dios, ya has compartido. Puedes compartir en tu Facebook. Hay una unción muy fuerte de Dios. Mire, Dios va a liberar tantas personas. Puedes compartir en tu Facebook. Dale compartir y envía en tu Facebook. Mucha gente se va a liberar allí. Puedes compartir en tu Telegram, porque ya vamos a ir a orar. Puedes compartir en tu WhatsApp. A una familia que tú sabes que le va a bendecir. Hay muchas familias, amados, que están allí que necesitan hacer esta oración. Matrimonios que necesitan hacer esta oración. Matrimonios que están a punto de divorciarse. Que a través de esta oración van a ser liberados. Así como tú has sido sanada, bendecida, restaurada, tú puedes aconsejar a otro. Gloria a Dios. También damos gloria a Dios a todos los que son parte de nuestro canal. Les bendecimos y ya vamos a orar. Ok, vamos a orar. Gracias, Señor. Cierra tus ojitos allí donde estás. Cierra tus ojitos allí donde estás en el nombre de Jesús. Y abre tu boca. Yo no quiero que te quedes callada, ni Dios también. Escuche bien. Todos los que se están conectando aquí, Dios lo ha conectado con el reloj profético. El Señor tiene para ti una palabra. El Señor tiene para ti una liberación. Y el Señor tiene para ti una bendición. Enviamos saludos también a la gente de Facebook.
y de todo lugar donde se están conectando con nosotros. Les bendecimos. También bendecimos a toda la Iglesia Casa de Restauración para todas las naciones, los hijos del Rey Jesús te ama, CARS Global, cobertura real. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos también a todos los que nos bendicen y nos preparamos para bombardear y vamos a arrancar de raíz toda obra de Satanás. En el nombre de Jesús, vamos, abre tu boca y respire profundo, inhale y exhale en el nombre de Jesús de Nazaret. La gloria de Dios está aquí. Aleluya, 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 aleluya. Inhale, exhale y respire profundo en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos, diga conmigo, me levanto en guerra ahora y me pongo de acuerdo con el pastor Emmanuel Infran. Ahora me pongo de acuerdo con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y todos los ángeles de Jehová, todo el ejército del Rey de Reyes, el ejército de Jehová Dios. Vamos, diga conmigo, abre tu boca, no te quedes callado, porque cuando abres tu boca hay algo que va a acontecer en el mundo sobrenatural, en el nombre de Jesús. Y ahora pide ángeles de alto nivel, ángeles príncipes, se conectan ahora con nosotros, ahora, en el nombre de Jesús. Los ángeles príncipes te detectan, gloria al Rey. Los ángeles príncipes te detectan en el nombre de Jesús. Te empiezan a detectar los ángeles príncipes, donde quiera que te encuentres, los ángeles príncipes te detectan. Ahí están los ángeles príncipes. Vamos, vamos, diga conmigo, los ángeles príncipes me detectan en el nombre de Jesús. Los ángeles príncipes me detectan en el nombre de Jesús. Vamos, diga conmigo, los ángeles príncipes me detectan ahora. En el nombre de Jesús. Y ahora Dios, ángeles príncipes llegan. Llegan. Ahora aquí, aquí. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Siento la gloria de Dios. Se me estremece el espíritu. Hay una gran guerra espiritual y hay una gran liberación que está aconteciendo, que está a punto de acontecer. Vamos, diga conmigo, ahora Dios. Abre tu boca ahora, Dios, en el nombre de Jesús. Me levanto en guerra. Me levanto en guerra y tomo autoridad. Abre tu boca y diga conmigo, tomo autoridad en el mundo espiritual. Y esos ángeles príncipes que vinieron a ayudar a Daniel cuando el príncipe de Persia se le opuso por 21 días. Amasokataraba. No hay asignaciones específicas para los ángeles príncipes. Escuche bien. Esta asignación es específica porque vamos a pelear contra Apoleón. Apoleón no es un demonio cualquiera, es un demonio de alto rango. Ema soba y sheba tu mantaya de tu kataya masoja lema onda y ka tu amate ya. Estoy hablando en una lengua angelical, perdón, amado de mi alma, si es que usted no entiende, gloria a Dios, pero estamos activando ángeles de alto nivel. Ema tu kandaya lema stoyebe. La palabra del Señor habla claramente, lenguas espirituales, lenguas angelicales. Estos son lenguas angelicales, se están activando ángeles de alto nivel. Le estoy viendo una visión, una legión de ángeles príncipes, pasoca. Y tú, pastor, que te estás conectando allí y tú no entiendes esto, cierra tu boca, cierra tu boca, cierra tu boca, porque al abrir tu boca y tú al no entender, no porque tú no estás viendo visiones, no significa que yo no vea visiones, escuche bien. No, porque yo no tengo los mismos dones que tú tienes. Tal vez tú tengas el don de palabra, pero es mejor porque tú no ves. Cierra tu boca, porque yo estoy viendo una masoma. Oh, el Eliseo estaba viendo una gran cantidad de ángeles, pero su criado, que creemos que es Jesse, no veía nada. Escuche bien. Pero cuando Eliseo oró, manso cataya lima soa, se le abrió sus ojos espirituales y vio una legión de ángeles. Por eso mucha gente va a ser libre aquí. Van a vomitar allí donde tú estás. Vas a vomitar, mujer, vas a vomitar. Y tu marido va a regresar a tu casa. Y amasó. Y estoy viendo ese hombre que está en Francia. Va a volver a Perú. Ese hombre que fue a los Estados Unidos va a volver a Colombia. Emasoka, acuérdase de esta palabra, mujer. Emasakatare vacuna y el M. Durima, ese hombre que está siendo atado
está atado. Hoy lo vamos a desatar en el nombre de Dios. Hay un gran poder de Dios. No limite el poder de Dios. No limite el poder de Dios. No limite el poder de Dios. Ya sea que no sea uno de los que han crucificado a Jesús. Los que crucificaron a Jesús o a Jesús en lo sobrenatural, el Jesús o nuestro Señor Jesucristo representa también la palabra viva, no solamente la palabra escrita. Nicodemo representaba la palabra escrita, pero Jesús representaba la palabra viviente, no solo la palabra escrita, palabra viviente. Y fueron los que crucificaron a Jesús luego. Mesotoromo, muchos crucifican lo sobrenatural de Dios. Y ahora yo me levanto en guerra, vamos, diga conmigo, me levanto en guerra. Y yo creo en la palabra de Dios y me activo en lo sobrenatural. Y en esta hora se libera mis ojos espirituales. Estoy viendo una legión de ángeles príncipes. Manso va, lema. Vamos, diga conmigo. Estoy viendo por la fe. Aunque tú no lo veas, diga conmigo, por la fe. Ya están activos. Una legión de ángeles príncipes ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahora diga conmigo todo lo que tienen en mi nombre. Con excrementos humanos. Ahora, todo excrementos, todo mi foto que tienen con excrementos, foto de mi casa, de mi familia, que tienen con excrementos, rema, socandaya, lima, shoma, mama, ahora es quemado, ahora es quemado, ahora es quemado, se va quemando, atájese fuerte, porque siéntese, porque hay una unción muy fuerte. Ahora, ¡ay! Hay personas que están vomitando. Vas a mandar ya. Ahora, todo excremento que tiene en tu mano. Ahora, esos brujos, diga conmigo, esos brujos que pusieron mis fotos, mi nombre, con entre medio de excrementos ahora, o estiércol de animales, estiércol de perro, estiércol de vacas, todo tipo de estiércol. Ahora, ¡ay! Se quema. ¡Quem, quem! ¡Ay! 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 Se quema. ¡Ay! Sale por vomito. Vamos, ahora diga conmigo. Todo aceite negro. Todo aceite de dindé. Ahora, todo aceite de dindé. Aceite de brujos. Aceite de dindé. Aceite de máquina vieja. Aceite negro. Que han puesto mi nombre, mi foto. Todo trabajo de destrucción de hogar. La foto de todos mis hijos. Entierro con tierra de cementerio dentro de botella. Ahora se revienta. 1, 2, 3. ¡Ca! 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 ¡Es! ¡En el nombre de Jesús! ¡Caos! ¡Camo, diablo! ¡Camo, diablo! Ahora, todo lo que ataron a tu marido, a tu esposa. Vamos, diga conmigo. Todo lo que ataron a mi esposa, diga el nombre de su esposa, todo lo que ataron a mi marido, ahora, en el nombre de Jesús, ángeles, príncipe, va, veo botellas, ahora se revienta la botella, 1, 2, 3, ¡pam! ¡Quema! ¡Quema! En el nombre de Jesús, Shebakuta Remaka, en el nombre de Jesús, ¡fuera! ¡Apártate, Satanás! ¡Apártate, espíritu inmundo! ¡Aléjate! ¡Retrocede! Vamos, prepara a los ángeles. Ahora, ángeles de alto nivel. Vamos, una espada en el pecho. Una espada fina, larga, en el pecho de Apoleón a la voz de tres. Diga conmigo, 1, 2, 3. ¡Ca! Una lanza. Ahora, una lanza. Padre, quita tu lanza. Salmo 35. Quita tu lanza y cierra contra mis perseguidores. Cierra contra Apoleón a la voz de tres. 1, 2, 3. ¡Ca! Y un ángel príncipe le corta la cabeza. 1, 2, 3. ¡Ca! Y ahora, todo altar de santa muerte se revienta. ¡Ca! Todo altar a las tres potencias venezolanas se revienta. ¡Ca! ¡Ay, ay, ay! Ánima sola se revienta. ¡Ca! Ahí está. Santa Marta la dominadora se revienta. ¡Ca! 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 Santa Marta, vamos. Le meto en el pecho a Santa Marta. Ahora, ¡hey! Se corta la cabeza en el nombre de Jesús. Vamos, decláralo. En el nombre de Jesús. Todo trabajo con San Marco de León. Ahora, ¡ca! Se corta la cabeza. Todo trabajo con San Valentín. ¡Ca! Todo trabajo con Yemayá. Ahora, en el pecho. Se corta la cabeza ahora. ¡Quémalo, quémalo! Vamos, quiero que tú ores conmigo. Abre tu boca. Ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo trabajo con la 21 división de Venezuela. Ahora
Se corta la cabeza. Estoy escuchando un sonido. Ahí está. Todo trabajo con el divino niño Jesús. Ahora, córtale. Tú soñaste con pañales. Soñaste con niños. Ahí está. ¡Ca! Quema, 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 va, quema, 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 vas a salir, quema, ahí sale, vómita, sale por vómito, fuera, se va, se revienta, todo lo que derramaron en la entrada de mi casa, ahora se revienta, y ahora diga conmigo, todo lo que lanzaron sobre el techo de mi casa, vamos, diga conmigo, todo lo que lanzaron en el techo de mi casa, piedras, sapos disecados, quémalo, quémalo. Usaron media sucia y metieron dentro excrementos y lanzaron sobre tu techo. Ahora, todo eso es quémalo, 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 quémalo. Todo entierro en el patio de mi casa, vamos, dígalo. Todo entierro en el patio de mi casa, los ángeles van y entran y a la voz de tres, uno, dos, tres. Revientan ahora. Ahí está. Se revienta. Se revienta. Se revienta. Se revienta. Quémalo. Sherra pa 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 repa. Tu re que te rebe que tu riba se rebe que tará. Rimandaraba paso que Espíritu Santo, bienvenido. Vamos, dígale. Espíritu Santo, bienvenido, bienvenido. Guíanos, 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 guíanos. Toda ceniza. Estoy viendo ceniza. ¿Qué son esas cenizas? Polvo preparado. Vamos, dígalo. Todo polvo preparado que fue lanzado en la entrada de mi casa, ahora se quema. Pimientas negras, quema. Cenizas de muerto. Ahora, diga conmigo, cenizas, todas cenizas. ¡Au! Se quema, 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 ceniza. ¡Au! Sale por eruto, 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 sale por eruto. Vamos, inhala y exhala. Respira profundo, inhala y exhala. De esta forma. Vamos, inhala y exhala. Inhala por la nariz y saca por la boca. Y ahora, sale por bostezo. Sale por vómito. Sale. Quema, 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 quema. Todo lo que está en el vientre. Todo lo que te dieron de comer. Quema. Sale, espíritu inmundo. Sal, sal. Espíritu de Pombachira, sal. Todo lo que le ataron. Todo lo que le estaban deteniendo. En el nombre de Jesús, Padre, libéralos. Libéralos, libéralos, libéralos. Quema, quema, quema. Quema. Vamos, respire profundo. Sale por vómito. Fuera, fuera, fuera. Te vas ahí. Ánima sola, te vas. Te desprende de la espalda. Todo espíritu de muerto de la espalda, recotado. Toda invocación a los muertos. Come, Diego. Fuera. Espíritu de muerto, te vas. Donde debes estar. En el nombre de Jesús. Sale. En el nombre de Jesús. Toda invocación a los muertos. Todo entierro en el cementerio. Vamos, decláralo. Todo entierro de destrucción, trabajo, destrucción en el cementerio a mi nombre. Ahora, los ángeles príncipe, digan conmigo, le corta la cabeza al varón del cementerio, a los demonios que custodian el cementerio. Ahora, ¡hey! Y entran y revientan la cruz mayor. ¡Córtale! ¡Hey! 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 Y revientan. Ahí está la tumba. ¡Hey! Revienta la tumba. Revienta. ¡Hey! Quita todo lo que estaba, toda foto que estaba ahí en el cementerio. Quítalo. Todas mis fotos que estaban ahí, muñecos a mi nombre, vudú, quémalo y sale, quémalo y sale. Mucho trabajo dentro del cementerio. Se están reventando, ahí está, re, pa, 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 pa. Respire profundo y salgan el demonio. ¡Cano, Diego! Sheraba, suéltalo. Y ahí te vas, te vas, te vas, te das, te vas. Todo dolor en la cintura, todo dolor en la cintura, todo dolor en el hígado, riñón, sale, se desprende el riñón, fuera. Dios está sanando riñones, me dice Dios. Todo tipo de enfermedad del riñón, quema, sale. Muchos riñones sanados, piedra en la vesícula, se desprende. Piedra en los riñones, grasa, hígado, grasa en tus hígados y riñones, me dice Dios. Oh, Dios mío, todos los que estaban enfermos del riñón, ahora son sanados. Fuego. Se desprende los demonios. Se desprende los demonios. Se desprende los demonios. Se desprende los demonios. Se desprende todas bebidas. Todas bebidas que te dieron de tomar. Vamos, diga conmigo. Hey, hay gente que está vomitando. Hay gente que está erutando. Estoy viendo. Mucho eruto. Mucho eruto. Mucho eruto.
Vamos, diga conmigo, todas bebidas embrujadas con sangre de menstruaciones, bebidas embrujadas, aguas de cementerio, bebedizos, conjuros con bebedizos. Ahora se quema y el rezo que se hizo sobre esos bebedizos ahora se quema y los dejo sin poder. Y ahora quemo esos gusanos que se mueven en tu vientre. Van a vomitar gusanos. Y ves, hay personas que van a vomitar gusanos, bichos, culebras, bichos. Quémalo, te quemo en el nombre de Jesús. Sécate, ahí se va, ahí se va, ahí se va, ahí se va. Hay brujos que se querían conectar en medio de la transmisión pensando, escuche bien, que podían dañarnos en medio de esta transmisión. Quiero decirle a esos brujos que los ángeles de Jehová ahí están delante de ellos y le están dando en el pecho una espada. ¡Esa! Ahí está. Che, pa. Veo ese brujo cayendo. Shera bacana. ¿Qué se cree? Yo no siento nada. La gloria de Dios está delante de mí. Hay una unción muy poderosa. El que se mete con nuestro ministerio se mete con el Dios que me ha llamado, con Jehová de los ejércitos. Así de simple. Así de simple. Que el Señor tenga misericordia de ti. Pero el ángel de Jehová vino para cumplir la palabra del Señor. Y ellos son justos. Y ellos no tienen problema de lanzarte al abismo. Porque ellos van a hacer cumplir la palabra del Señor. Por eso es necesario que te arrepientas si el Señor te da tiempo. Ve su tara. Hay una unción muy pesada de Dios. Hay gente que está vomitando. Hay gente que está vomitando. Muchos vómitos. Hay gente que están vomitando. Cantidad de gente que está vomitando. Salgan demonios. Estoy viendo en el espíritu. Luego usted va a contar su testimonio. Salgan demonios. Salgan espíritu de destrucción de hogar. Estoy viendo anillo. Vamos, diga conmigo. Anillo. Todo trabajo con anillos. Ahora, quémalo. Se corta esos anillos. Ahí está. Cintas rojas, cintas negras. Magia roja. Vamos, diga conmigo, magias rojas, amarre sentimental. Todo trabajo de destrucción de hogar se quema. Se quema, se quema. Los que tienen dolor de cabeza, inhale y exhale. Y ahora sale de todas las cabezas. Esos que tienen dolor de cabeza es porque los demonios se les subieron la cabeza y están saliendo ahora. Sal, ca, fuera. Inhala y exhale y salgan esos demonios. Come on, diablo. Fuera, diablo. En el nombre de Jesús. Te mando fuera. Te mando fuera. Apoleón, perdiste tu fuerza. Y te desprendes ahora. Te desprendes ahora. Te desprendes ahora. Te desprendes ahora. Se desprende de las casas. Se desprende de los hogares. Se va la ruina. Se va la destrucción. Se va toda miseria. Se va toda hechicería. Quémalo. Quémalo. Hay gente que está eructando fuerte. Dios mío. Vamos, respire profundo. Inhale y sale. Hay una unción muy poderosa. Dios mío. Inhale y exhale. Y siguen saliendo los espíritus. Siguen saliendo. Yo quiero que ahora me cuente su testimonio. Quiero que me cuenten la gente, pastor. Yo he visto cómo demonios han salido. Vamos, cuéntelo. Yo he visto cómo espíritus han salido. Vamos. Gloria al Rey. Ya veo testimonio. Gloria al Señor. Babasa. Muchas, cientos. Estoy viendo cientos. Y estoy viendo gente que han, escuche bien, que han sido sanadas. Sanadas. Sanada del riñón. Dios mío. Muchos milagros siguen saliendo. Juana, Luis Gerardo ya fue sanado de esos riñones. Ya fue sanado. Quiero que busque ese dolor. Quiero que lo busques en el nombre de Jesús. Quiero que le llames porque la unción de Dios está sobre la tierra. Y no hay lugar donde se esconda. Muchos vómitos. María M. está siendo liberada, hija. Sale por vómito. Sigue saliendo.
sigue saliendo por vómito, sigue saliendo esos demonios, sigue saliendo ese espíritu de destrucción, sigue saliendo. Los que tienen dolor de cabeza, cuando empezamos a orar, es porque los demonios se les subieron las cabezas. Respire profundo, inhale y exhale, y esos espíritus están saliendo. En el nombre de Jesús, vamos. Siguen saliendo. Oh, gloria. Rosa, mucho bostezo, tos y babasa. Gloria al Señor. Aleluya. Siguen saliendo. Espíritu, Dios te bendiga. Siguen saliendo. María vomité, dice, cuando pronunció el divino niño. Gloria al Rey. Aleluya. Aleluya. Siguen saliendo por lágrimas. También lágrimas. Siguen saliendo. Dice, antes me dolía el riñón. Ya no hay nada. Te dolía porque ya se fue. En el nombre de Jesús, Luis Omaña, mucho eructo, babasa. Siguen saliendo ahora. Siguen saliendo. En el nombre de Jesús. Oh, gloria. Dice Carol, esos olores a podrido que tuviste, hija. Esos son los que tenían a tu nombre. Sigue saliendo. Muchos eructos, demasiado vómito, dice. Dios mío, Leticia, bendito sea la gloria. Dios te ha liberado. Dios te ha liberado. Dios te ha liberado. En el nombre de Jesús. Francis dice, mucho bostezo, voy rápido al baño, eructo. Muchos gritos, esos demonios salieron por gritos. Muchos gritos, dice, gloria al Rey. Aleluya. Gloria al Señor. Dice Sandra, veo una tijera apuntando hacia la tierra. El Señor está trabajando. En el nombre de Jesús. Hubo una guerra espiritual. Mucho vómito, mucho babasa. Dice Diana Emilce Vaca Montenegro, vomité dos veces. Vamos a darle gracias al Señor por eso. Sí, hay muchas personas que siguen vomitando. Estoy viendo, siguen vomitando, siguen saliendo. Espíritu de la muerte, sale ahora. Vamos, sigue inhalando y exhalando. Siguen saliendo. Siguen saliendo. Dice Arelis Águila, dice, vi a Napoleón, es negro, muy negro en la cabeza. Con poncho, ojos rojos, parece Pokémon. Claro, eso se va a aparecer de diferente forma. Gloria al Señor. Apocalipsis 9 lo describe a Napoleón. Es un animal como que parece caballo, también parece, tiene una descripción muy rara. Pues puede aparecerse de muchas formas. Mire, mucha liberación. Leonal, eructo, babasa. Yadira, mucho bostezo, siguen saliendo por dolor de cabeza, inhala y exhala, sigue saliendo. Muchos milagros, mucha liberación. Salen por escalofrío, bostezo, lágrimas. Esto es cantidad de cientos de personas, y los días que vendrán, miles van a ser liberados en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Muchas personas vomitando, bostezo. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Dice Saraí, pastor, ayer hice la oración contra Satanás, mis dos hijas estaban dormidas. Mía de un año lloró, Sofía de 7 años levantó, quería tumbar la televisión. Dios mío, se manifestó. Vamos a orar por ella, hija. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Los ángeles custodian tu casa. Haz primero la oración de la espada del Edén, luego vuelve a hacer esa oración. Hazme caso y vas a ver los resultados. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dice Isa, no dejó de vomitar. La gloria sea al Rey. Eruto, Areli, Dios te bendiga, hija. Muchas liberaciones. Sí, Isabel, ese dolor de pecho es porque te hicieron el trabajo de destrucción. Tú lo sientes aquí. Y ahora sale. ¿Qué es? Sale. En el nombre de Jesucristo. Sale, cae todo. Salió ese demonio allí. Aleluya, Dios mío, esto es poderoso. Siento una unción, mi vientre está temblando. Tremendo, muchas liberaciones, mucho bostezo.
No paro de ver, mire, cantidades. Rosana dice, denle like. Claro que sí. Para que YouTube reproduzca a miles los días que vendrán. Y como tú fuiste liberado, Dios mío, ¿cuánto van a ser liberados los días que vienen? Miles. Gloria al Rey. Juana Claudia López dice, pido oración por sanidad. Guadalupe Selva Riñones. Ya ella está sana, hija. Ya está sana. Ella ya está sana. Ve y ella ya está sana. Ella ya está sana. Siento la gloria de Dios. Estoy viendo cómo se le está desprendiendo la enfermedad de sus riñones allí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y también su sangre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dice María Isabel, vi ángeles de alta jerarquía llegar, tuve bostezo y se fue el dolor de cabeza. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Muchas liberaciones. Siento relajada la espalda, dice usted mucho. Esto es tremendo. Las cantidades de liberaciones que el Señor hizo. Aleluya. Me pincan los bichos, pastor. Sale ahora por bostezo. Sale ahora. Se desprende de tu cuerpo. Sale por bet, por vómito, consuelo, Osorio. Levanta tu mano y sale ahora. En el nombre de Jesús. Ahí está vomitando. Ahí está saliendo por el útero. Sale. Consuelo, Osorio. En el nombre de Jesús. Cherebeque. Es tremendo. Esto es impresionante. Todo lo que estoy marcando son testimonios. Olor a excremento porque Dios te estuvo liberando. Gloria a Dios. Si no le ha dado clic, dale clic para la gloria de Dios. También tú puedes ser un patrocinador de nuestro canal y de esa forma bendecir nuestro ministerio para que sigamos liberando miles de personas en el nombre de Jesús. ¿Cómo puede ser un patrocinador? Usted puede darle unirse allí. Puede darle unirse en el nombre de Jesús. Y si usted no tiene iglesia, puede ser parte de nuestro ministerio, nuestra iglesia virtual. Si usted no tiene iglesia, puede ser parte de nuestro ministerio, iglesia virtual. Y le vamos a agregar en nuestro grupo de WhatsApp. Y vamos a ministrarle en el nombre de Jesús. Gloria al Rey. Esto es tremendo. Mire. Dice, pastor, yo estaba con dolor en el riñón izquierdo, ahora soy sano. El Señor nunca miente. Pero todos fueron sanos, Claudia, no solamente tú. Todos los que creen. Muchos gritos, babasa, vómito. Andrea dio gritos cuando estábamos orando. No fue Andrea, fue los espíritus que salieron. Gloria a Dios, sobre un cadáver. Putrefacción, muchos vómitos, babasa y vómito. Esto es tremendo. Poder de Dios está en acción. ¿Cómo usted nos va a compartir esta oración si usted ve tantos milagros aquí? Esto es tremendo. Esto es para compartirle a todo el mundo, amado. Esto es para compartirle a todo padre, madre de familia, para que haga la oración. Porque muchos están luchando, piensa que hablando se soluciona. No, hablando no se soluciona cuando hay demonios. Hay que sacar el demonio afuera, hay que reventar los altares, hay que reventar los entierros, hay que reventar el trabajo. Luego vamos a hablar tranquilo. Antes podía hablar tranquilamente, todo el amor, todo el cariño. Pero ahora, ¿por qué no lo puede hacer? Porque antes no estaba el demonio, ahora hay un demonio, hay un portal abierto. Hay que sacar el demonio. Gloria a Dios. Eructo, bostezo. Estos son espíritus que han salido, influencia demoníaca. Tal vez no estaba dentro tuyo. No es posesión, es influencia demoníaca. El espíritu estaba ahí y estaba influenciando tu vida.
Así como Apoleón está atado, Apoleón está atado en el abismo, Apoleón está atado, pero su influencia demoníaca, su espíritu está en acción. Es como que yo estoy aquí, mire, le voy a explicar lo que, cómo funciona. Mire, el pastor Manuel está aquí, aquí. Venga, vamos a ser sinceros, venga y siéntese aquí otro pastor y ore. Vamos a ser sinceros, no es por altivez, no es por orgullo. Si ese pastor no tiene el don de liberación, va a orar y nadie va a liberarse. Tal vez tenga el don de maestría, va a enseñar y muchos van a entender la palabra. Pero esa es su influencia con la palabra. Todo pastor, hombre de Dios, tiene un nivel de alcance de influencia. Escuche bien. Se va a apagar mi computadora porque ya tengo poca batería. Escuche bien. Si se apaga, gloria a Dios. Ya estamos terminando. Mire, así también Napoleón tiene influencia. Estamos influenciando a todas las naciones de este lugar con liberación a través del poder de Dios. Estamos orando. Y la unción, por eso que dice la Biblia, el espíritu de Elías, no dice el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, dice el espíritu de Elías se posó sobre el espíritu de Eliseo. Escuche bien. Y en el manto estaba el espíritu de Elías, que significa la unción. Era su alcance, era lo que él podía hacer, abrir mares y hacer esto y hacer aquello. Escuche bien. Entonces, eso es según Dios te ha dado. Esto es maravilloso. Cientos de personas sanadas que se van a multiplicar a miles los días que vendrán. A miles en el nombre de Jesús. Esto es tremendo. Yo siento la gloria de Dios. Ya Teresa es sanada. Freda Roja ya es sanada. Que escuche esta oración. Que ponga de nuevo y escuche la oración. Gloria al Rey. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Gloria a Dios. Esto es tremendo. Esto es impresionante. Yo me alegro por el poder de nuestro Abba Padre, nuestro amado Jesús. ¿Cómo el Señor puede liberar tantas personas? Qué hermoso, qué precioso. El poder del Espíritu Santo. Esto es tremendo. Un ejército de ángeles liberando. Mire, yo he tenido sueños, niños. Soy libre por usted, su babás. Se van todo el dolor de cabeza. Luis Amado, Dios te bendiga, Luisito. Dios te bendiga, príncipe. Oh, gloria. Jessica dice, compartan. Esto es para compartir, amados. Eruto, hormigueo, pierna derecha. Esto es impresionante. En gloria al Rey. Gloria al Rey. Esto es impresionante. Dice Orila, a mí me dolía la cabeza. Gloria a Dios por tu testimonio. Ya se fue el dolor de cabeza. Esto es hermoso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Mire, es lo que estábamos diciendo. Rosa Sánchez sigue vomitando. Hay gente que están siendo liberados. La unción está sobre ti. Rosa Sánchez sigue vomitando. Y hay mucha gente que sigue vomitando. Allí están. Mi alma bendice a Dios. Esto es tremendo. Gloria al Rey. Gloria al Rey. Gloria al Rey. Gloria al Rey. Esto es tremendo. Aleluya. Aleluya. Mi alma se goza con el Señor. Mi alma se goza con todos los testimonios que estamos viendo. Esto es tremendo. Mucha gente liberada. Mucha gente liberada. Joar, levanta tu mano. Joar, AR, levanta tu mano. En el nombre de Jesús, sé libre ahora. Una paz. Veo un viento frío. Veo un viento recio del Espíritu Santo. Que lleva todo espíritu de muerte. Y la sangre de Cristo sobre ti. Como dijo Pablo. Te pulverizamos con la preciosa sangre. En el nombre de Jesús. Darío Wagner. Eso es el plato de la casa, Darío. Se sano en el nombre de Jesús.
Podés hacer también la oración que tenemos allí, Piedras en la Vesícula, y nuestro canal hace esa oración y es en contra de los riñones y usted será sano. No, sigue los milagros, sigue los testimonios, mucho vómito. Esto es tremendo. Esto es tremendo, esto es tremendo. Gloria al Rey. Gloria al Rey. Oh, maravilloso Señor. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Gracias también por la gente que nos bendice. Hay gente que son muy dadivosos y nos bendicen. Esto es tremendo. Esto sigue. Esto es impresionante. Mucho eructo, mucho vómito. Por gritos. Gloria a Dios. Saludo mi amada Estela. Te bendigo, hija. Esto es tremendo lo que el Señor hace. Es maravilloso. Humberto, Dios te bendiga, mi amado. Gracias por tus bendiciones. María, también gracias por tus bendiciones. Gracias, hija. Amén. Sí, estamos construyendo el nuevo templo. Recién acabamos de terminar un templo provisorio, pero ahora queremos hacer un templo de reino, como para el Rey. No cualquier templo, un templo como para el Rey. Un templo que tenga lo mejor, un templo con pisos de lo mejor para el Rey, como el Rey se merece. No cualquier templo, lo mejor. Esto es maravilloso. El Señor nos permite levantar templos para Jehová. Maravilloso es el Señor. Siguen los vómitos. Esto es impresionante. Damos gloria al Rey. Bendito sea Dios. Les bendecimos a todos los que se han conectado. Te mandamos abrazo grande. María, Dios te bendiga. Gracias por tus bendiciones. Gloria a Dios. Estoy viendo dos personas al lado tuyo, María. Y Dios le está bendiciendo. Y veo una niña al lado tuya, una joven, que Dios tiene bendiciones para ella. Yo libero ese trabajo. Veo una puerta grande que se le va a abrir. Y sobre ti veo, María, bendiciones grandes que están llegando sobre tu cabeza. Estoy viendo. No sé a qué te dedicas, pero estoy viendo bendiciones del Señor sobre ti. Se activa el poder de la bendición. Se activa el poder de la bendición y la unción de los emprendimientos. Muy fuerte. En el nombre de Jesús. Tiene un corazón muy humilde y muy lindo. El Señor te ama. No te conozco, pero el Señor te conoce. El Señor me dice que el Señor te ama. Dile que yo le amo. Aleluya. Gloria al Rey. Esto es tremendo. Siguen los testimonios. Santo es el Señor. Les mandamos abrazos. Bendiciones grandes. Les amamos. Les enviamos bendiciones eternas. Gracias por estar allí. Mañana estaremos de regreso con todos vosotros. Hay temas que vamos a tocar específicos. Si no han podido, si no le he respondido a un mensaje, hay mensajes de días que no he podido responder porque son cientos los que nos están llegando de todo el mundo. Entonces, denos el tiempo, vamos a responderle su mensaje y vamos a orar también por usted. Amén. Le bendecimos. Gracias por bendecirnos también. Gracias por sembrar en nuestro ministerio. La palabra del Señor dice que el que siembra en buena tierra cosechará al 100 por 1. Amén. Otro testimonio, Elsa Flores, testimonio. Tenía mucho dolor en mi hombro y espalda y antebrazo izquierdo. Se fue. Un aplauso. Esos testimonios me gustan. Esos son tremendos. Gloria a Dios. Damos gracias al Rey. Al Rey Jesús. Leonela, te bendecimos también a ti, hija. Gracias. Gracias por tus bendiciones. Aleluya.
Aleluya. Gloria al Rey. Veo que tú le sirves al Señor, Leonela, y el Señor se agrada de tu ser. Dios los bendiga. Chau, chau. Gracias por estar allí. Gracias por esperarnos. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Como usted sabe, no nos percatamos. La batería de la computadora se apagó. Bueno, ya está. Les mandamos un abrazo grande. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Gracias por estar allí. Chau, chau. Hasta mañana. Dios me los bendiga. Bendiciones. Les amamos, estamos gozosos, gozosos porque el Señor hizo mucha bendición. Hoy el Señor liberó cientos de personas, amén. Creo que como 200 personas más o menos contaron su testimonio allí. Los días que vendrán van a ser miles, porque ustedes son humildes y porque están allí y aprenden a escuchar la voz de Dios. Les bendecimos, chau, chau. Hasta mañana, bendiciones. Chao, chao.